deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel los depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial la piel del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa de la vida. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después de tantas penas y desvelos, para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como un manantial los sueños de su corazón. Sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión. Y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo.